Bienvenidos compañeras y compañeros de CL Fishing. Hoy voy a hacer una pesca bastante diferente. Voy a pescar con atarraya. Es la primera vez que voy a pescar con atarraya, así que me disculpen que si tiro mal, si no engancho nada o si no pesco nada. Es mi primera vez y vengo a pescar, bueno, lo que agarre. Así que nada, quiero mandarles un fuerte abrazo, un saludo grande. Tengo anotado por acá a unos compañeros del canal. Quiero hacerlo desde el comienzo. Quiero mandarle un fuerte saludo a José Waldo Medina, un compañero de CL Fishing, que siempre está opinando, que siempre está comentando, que siempre que le está dando me gusta, que siempre tiene una buena onda. Así que este saludo va para vos, José. Muchas gracias ahí por acompañarme al canal, muchas gracias por comentar, muchas gracias por, bueno, por lo dicho. También quiero mandarle un fuerte saludo y un fuerte abrazo a Carlos Pertusati. Carlos Pertusati siempre está comentando, siempre está dando me gusta, así que esta pesca va para ustedes, compañeros. Muchísimas gracias por siempre estar apoyando. Para Víctor Reyne, Víctor, un fuerte abrazo. Te mandamos este hermoso lugar acá, un fuerte abrazo. Y para Juan Rodríguez de Quillú, un compañero, Panillo, un abrazo grande. Muchísimas gracias por acompañar el canal, la salida de pesca. Y bueno, y así estaré saludando a toda la gente que cada vez que yo subo un video, cada vez que se publica un video, está ahí mirando, apoyando, compartiendo. Así que muchísimas gracias. Bueno, está frío, está nublado, no es un día típico para pescar. Se preguntarán tal vez por qué estoy con lentes y está nublado. Bueno, el motivo de los lentes es que son para justamente, tienen una lente marrón para ver en estos lugares de piedra, por más que esté nublado, por más que esté nublado. Yo si me saco los lentes, con el reflejo del agua no veo nada, por más que esté nublado, no hay gasol. Entonces con los lentes, incluso estando nublado, a mí me permite ver incluso, no sé, hasta 2 metros tal vez para abajo y poder ver 1 metro y algo, depende cómo esté el agua. La lente marrón es para ver en los lugares de piedra, cuando el agua está más oscura. La lente azul es para ver en agua más clara, en el mar, en la playa. Está la lente amarilla, que también es más parecida a la lente marrón. Y después está la lente roja y está la lente verde, que bueno, no tengo tanta información de esa lente, pero también tendrán su propósito y será para otro tipo de agua. En este caso, casi siempre nosotros acá usamos en el norte la lente amarilla o la lente marrón claro. Acá está la atarraya y vamos a ver qué es lo que sale. Acompáñenme, vamos a pescar y a divertir un rato. Vamos a pescar. ¡Uy, que está frío el agua! Espero no caerme. Vamos a buscar el sabalito. Acá sale mucho doradillo, pero ahora el agua está muy fría y no creo que anden. Tal vez si andan, tal vez andan allá en la... Por allá anda un hombre pescando. La verdad que no tengo ni idea. Vamos a buscarlo. A ver. Tendrían que andar por acá. Oh.
Vamos, sabalitos, sabalitos. Hasta que podría haber alguna tararira ahí, ¿no? Metida en los juncos. Vamos a meternos, a ver. ¡Opa! Esa era una tararira. No lo vi. El tema es que abajo los juncos, estos pueden estar. Hay mucho junco. Así que el junco está todo repartido. Es porque el saba lo come ahí. Para allá sigue el junco. ¡Opa! Allá hay pez. Vamos para allá. Allá saltó algo. Acá lo voy a espantar todo. Yo tan solo pudiera ir por afuera. Algún lugar para afuera. Allá hay movimiento del agua. Ahí, mire. Ahí hay movimiento de agua. Ahí están. Ahí están comiendo. Vamos a tirar. ¡Ah! ¡Oh, sí! ¡Opa! Este es muy nuevo para mí. No. Voy a tener que ir para un lugar más limpio. Ahí tengo que pescar yo. Oh. Gente, no se ría. No se ría, que es la primera vez que estoy practicando con atarraya. No soy muy ducho. Vamos a ver. Voy a entrar por aquel lado allá, si no los espanto a los peces. A ver si por acá puedo cruzar. Vamos a ver. Se me fue. Yo no sé si era una tararira eso porque estaba solo. Creo que era una tararira.
Ni un doradillo ahí. A ver si agarro alguno ahí. Opa, un trancazo. Opa. Miren qué anta allí. No sé si logran ver. Una tornasol. Bien en lo bajo. Bien en lo bajo una tornasol. Se nota la franja de ella. No sé si logran ver. ¿Logran verla allí? La punta de la caña. Una tornasol. Qué raro que anden tan en lo bajo. La perdí de vista, se fue. Hoy estuve pescando todo el día en el Daimán, no tuve suerte. Vi unas tornasolas allá y estaba nadando muy en lo bajo, aunque me pareció algo rarísimo porque estaba nublado, no hacía mucha calor ni nada. Jorge estuvo pescando en el río Uruguay, pinchó unos doraditos ahí, pero se le fueron, chambón este. Y ahora dijimos, bueno, vamos a ver si pinchamos algo grande y nos venimos hasta acá, hasta la red. Hasta cerquita acá, hasta cerquita de la zona prohibida. Pero esta no es prohibida, esta se puede. Vamos a ver si pinchamos algo medio, medio prolijo. Medio prolijito. Mami, no metemos contra la represa. ¿Mm? Para mí no vamos a estar en la represa. Ah, le hace la chierra. Y el freno no lo aguante. Y te quedas sin piola. Te cagas todo ahí. ¿Qué hay que hacer? Los 60 metros que tenía ahí no le va a dar. Ah, que yo ya en la represa salto grande. Quiero que ya está. Aprontando el equipo ahí. Se trajo una boguita. Hace una carnada, una lombrice. Vamos a ver qué te. Si tenemos suerte. Bueno, estábamos hablando que no se daba el pique, que no se daba el pique, que no se daba el pique. Una maritonga. Pegó la disparada. Pensamos que era un tiburón. Hacele un perfil ahí. Claro, pero la cola no tiene. No, de todos los lomos. No, tiene hasta la cola así. Ah, en el costadito tiene. Mm. Todo en el costado, mirá. Mm. Vamos a hacerle. No, marieta. Está gordita, ¿eh? Por eso no hay bagre. Están estas nenas que la corren. La pinza tenés que usarla, si no, no la vas a agarrar como un bagre porque te va a chusear y te va a apretar. Acá, me achuse de acá, me achuse de todos lados. Tengo la pinza ahí.
y se me... ¡Ay, no me asusto de esa manera! Y se mandó todo el anzuelo. Cortá de la chuza porque está chuciar. No, no la quiero lastimar. La voy a devolver. La boquita... Acá por el sur. Tanto miedo de la chuza que... Está loco, pero esa chuza es la que más duele. Se me partió la... ¿Se fue? Ahí está, ¿no? Ahí está, y se va. Y yo pensando que era tremendo animal. Pensamos que era tremendo bagre. Nos asustó el pedo. Vamos a ver si podemos hacer un fueguito. Para cocinar algo. Vamos a hacer cuscús de fiambre. Panceta, tengo tomate, tengo morrón, que en otro lado le dicen pimiento, pimiento rojo. Tengo aceituna y tengo una cabeza de ajo. Y acá tengo el cuscús. Así que vamos a preparar un cuscús. Cortar la panceta en trocitos finos. Esto va tomando color. Todo junto, a fritar. Lo que voy a hacer ahora va a ser ponerle un poquito de agua. Le pongo un poquito de agua. Y lo que hago es ahora correr todo para el costado. Ahora, una vez que se hirvió el agua, un poquito de agua, le echamos el cuscús. Basta cubrir todo y lo dejamos. Dejamos por unos segundos. Entramos a revolver todos juntos. Todos juntos. Gente, si ya llegó a esta parte del video, es señal que le está gustando. Así que no olvide suscribirse, de compartir, de dar me gusta. Así llegamos muchísimo más gente con esto. Ahí está ya. Revolvemos otro poquito. Esto sale de dos hervidas, pero bien servido.